Estuve esperando 2 años para poder venir a este lugar y es de las cosas que más me han gustado de Dinamarca, Copenhague hasta ahora. Este árbol que tengo detrás de mí es conocido como Surtræ, lo cual significa el árbol del chupón. Chupón suena horrible en español, por cierto. En inglés es The Pacifier Tree y suena mucho más bonito, pacifier, como pacificador. En cambio, chupón, qué ver. Pero este árbol tiene una historia muy bonita, al menos en mi opinión. Los niños, o bien los papás, cuando el niño ya va a dejar de usar chupón porque ya creció lo suficiente, ya no hay necesidad de que continúe usando el chupón, los papás vienen con los niños aquí a este árbol y los cuelgan como símbolo de que ya entraron a una nueva etapa, de que ahora son niños grandes. Y está muy chido para mí este ritual. Cada año, a finales de otoño, por ahí de noviembre, limpian el árbol, limpian los chuponcitos, los quitan, vuelven a poner la gente y así por un año. Así que vine cuando ya no habían tantos, pero aún así se puede ver que hay bastantes. Y muchas veces les ponen cartitas, notitas, incluso fotos, veo. Como por ejemplo esta de acá, que tiene una nota súper tierna. Que dice, y cito, ya me convertí en niña, me imagino niña grande, y por lo tanto ya no necesito mi chuponcito. Espero que me ayudes a cuidarlos. Con cariño, tiene 3 años la niña. Súper tierno la neta, y esta es de esas cositas que me encantan de Dinamarca, pequeñas tradiciones así. El día de hoy solamente quería compartir eso con ustedes. Muchas gracias por haber visto este episodio del show. Hasta mañana. Bye.